Bueno, damas y caballeros, como se lo habíamos prometido, en la Peña del Callejero Online estamos con el rey del cuarteto, el malagueño. ¡Bienvenido, Pirucho! Hola, Paco, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, querido? Bien, bien. Bueno. ¿Y vos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Che, atravesando por un mal momento. No vemos la hora que se vaya esto, ¿viste? Sí. Y ya se va, hay que tener fe que ya. Ya termina. Todo pasa. Che, Piru, te cuento y le cuento a los internautas, estás estrenando, inaugurando el estudio de Mueve Producción. Oh, muy bien, ¿eh? Así que vamos a hacer un brindis, che, bueno, por la visita. Gracias por invitarme. Y gracias a todos los televidentes que lo están viendo. A tu salud, hermano. Y brindo por ellos también. Y a salud para ustedes. Bueno, papo. Bueno, vamos a conversar un poquito. Nosotros somos amigos de siempre. Sí, muchos años. Pero bueno, por ahí la gente no conoce nuestra relación y por ahí no conocen quiénes somos. Claro, claro. Rubén Pirucho Membrive. ¿Sí? Conocido como el Rey Pirucho. Piru, sí. Contame de tu infancia, quiénes son tus viejos, naciste aquí en malagueño. Contale a los que nos están viendo, ¿de dónde venís? Yo soy nacido aquí en malagueño, hijo de un español, y mi mamá era criolla. Ellos son gallegos, Membrive, son de allá de Almería, un lugar de España. Y mi mamá es criolla. Criolla. Hija de Argentina. Bueno, y mi papá muere a los 42 años cuando yo tenía 7 años. Yo tengo un hermano más, que me lleva 7 años, tiene sí. 14 años, tenía mi hermano, y yo tenía 7, sí. Murió él. Y empezamos a rodar con mi mamá, porque pues, mi hermano se fue a Buenos Aires a vivir. Como él era tornero, él estudió en la escuela de aviación con el flaco Módica, no sé si algunos lo conocen, por Módica. Sí. Tenía tornería y le prendió ahí, le fue bien y se fue a Buenos Aires. Sí. Yo me quedé con mi mamá acá. Estudié en el colegio Manuel Belgrano. El colegio grande. El colegio grande. Le llamamos. Todo decimos el colegio grande, todos estudiamos ahí. Y ahí hice mis primeros pasos, que largué en el coro. La señorita Clarita, no sé si la conociste vos. La señorita en música. Lo único que tenía 10 yo en música. Los demás todos, 3, 4. 10 en música. Me dice, anda muy bien, tiene una linda voz, me decía la maestra. Pura. Una voz pura. Y ya de ahí, yo habré tenido unos 11, 12 años. Y a los 13 años armamos la primera orquesta con chicos de malagueño. Raúl Módica. ¿A los cuántos años? A los 12, 11, 12 años. ¡No! ¡Unos nenes! Íbamos todos al mismo curso y hicimos un tipo tropical, lo llamábamos los de Colombia. Porque en ese tiempo no había cuarteto, ¿viste? Sí. Ahora está el cuarteto Leo, no sé. Pero no había cuarteto y arrancamos con los de Colombia, lo pusimos los de Colombia. ¿Quiénes eran los integrantes? Y en la timbaleta estaba mi primo, José Alberto Membrive, no sé si lo conoces. Sí. Que era un percusionista. Sí. En la guitarra, saludo para José. En la guitarra estaba Raúl Módica, que ya no vive más acá. Sí. Se casó con la chica Mafei. Sí. Carlito Cascón estaba en el güiro. En la pandereta estaba Charata. ¡No! Charata Jiménez en el locutor y tocaba la pandereta. Y el Gallo Jerez estaba en el güiro, creo que estaba. ¿Sabes? ¿El Gallo Jerez, el militar? Viene a ser consuegro mío. Toma. Consuegro tuyo. Y todas las fiestas del colegio íbamos a tocar nosotros de Colombia. Todo tema de cuarteto. Hacíamos ese tiempo tema de cuarteto imperial, no sé si sentiste lo nombramos. Sí, más vale. El trío Rubí. Cuarteto no hacíamos, cuarteto tropical, porque no existía Jiménez. No existía. ¿Había un solo cantante o cantaban? No, yo solo cantaba. No, qué bueno. Y bueno, de ahí, de haber tenido unos 15, 16 años, me largué con mi primer cuarteto, que lo conozco a José Concha, yo. Yo lo descubro a él. Él vivía allá arriba, cerca de la fábrica 3, vivía José Concha. Y yo vivía a dos cuadras ahí con mi mamá, ¿viste? Bajando así vivía yo. Y yo siempre lo vi ahí que pasaba y pasaba en el lío. Yo sabía, porque todo estudiaba en Doña Olga. Yo fui a estudiar guitarra a Doña Olga. Sí.
Todos salimos, no sé si vos fuiste a Doñoria. No. De ahí salimos. Vengo de una generación atrás de usted. Bueno, Doña Olga era la mamá de que era intendente en un tiempo de Pich, de Eduardo. Eduardo Piccinini. Sí. Y la madre enseñaba guitarra, acordeón a piano, se llama acordeón a piano. Acordeón. Enseñaba violín, piano, todos los instrumentos sabía enseñar. Y de ahí salió Zuco Navarro, mi gran amigo Zuco, te mando un saludo Zuco, si me estás viendo. Salió Josécito Concha, salió Chivo Quiroga, y salió Horacio Gómez, que tocaba la guitarra, y salió varios. Qué generación esa, ¿no? Todos músicos, sí. Todos muy buenos músicos, todos, uno mejor que otro. Sí. Y de ahí lo abro José yo y me hago el Cuarteto Universal. Me abrió el Chivo, se enseñaba a tocar el bajo. El Chivo ya tenía un conjunto moderno que se llamaba Los Toros. Primero se llamaba Los Linces, pero pusieron Los Toros. Que iba haciendo un tema y Los Iracundos. Después se llamaba Carlito Quiroga y su conjunto. Y vino a tocar con nosotros, Carlos. Tocaba el bajo, Quiquito lo iba a tocar el violín. No sé si lo conoce. Sí, ha sido músico mío también. ¿Sí? Sí. Y la correa tocaba José, que era de Escocia. Toda la vida fue el músico, buena persona, y nos quedamos juntos con él. Para aquellos que no lo conocen, José Concha, uno de los músicos más trascendentales de nuestro pueblo malagueño, Córdoba, Argentina, llegó a estar muchísimo tiempo acompañando a Carlitos La Mona Jiménez. Y tuvo 15 años con Jiménez. Sí. Hasta el 98 tuvo José, que se mal, sí. Una desgracia, un accidente y perdió la vida, que todos lo sentimos hasta hoy, que se nos fue un gran intérprete, gran músico. Sí. Y aparte gran persona, como él lo dijiste. Sí. Y ahí empecé a salir, después él se va con Jiménez, yo me quedo acá, después me vine a buscar su mano con él, si lo quería reemplazar a Jiménez, porque se iba a operar de los pólipos, porque a veces eran los pólipos, la garganta y no podía cantar por 3-4 meses, ¿viste? Sí. Y me probaron a mí, anduve bien, Coquito Llamalo, y ahí me bautizaron como Pirucho. Porque yo antes de Pirucho me llamaba Rubensito Membrí y su cuarteto. Miramos. Y ahí me bautizan como Pirucho a mí, en Chile, Argentina, un club grande de Córdoba. Sí. Hasta que volví a Jiménez. Y después cuando volvió Jiménez, me volvió José, se quedó con Jiménez. Y ahí ya salí como Pirucho, yo con el nombre ese, ya que me conocían todos, como sí. Pirucho. Me acuerdo porque en los medios de radiales sonaba mucho tu música. Sí. Debe ser que la producción que te acompañaba era muy importante porque acá yo era sí. Pequeño, pero tenimos, sentía Pirucho. Hacía mucho Canal 12, Rimo Punta, Gran Club Casino, un tema que era de Carlitos Solán, que también lo hacíamos. Se veía en todo el país, se veía eso. Sí. Estaría muy bueno, llegué a un nivel bastante alto, ¿viste? ¿Eso estamos hablando de la década de él? Yo en el nivel alto también en el 85, 86, más o menos. Seguimos con el rey Rubén Pirucho Membrives. Vamos a hacer un valsecito, bueno, de esos que peinan cana. Dale, para que toda la gente escuche. Vamos, este se llama Quemé esas cartas. Quemé esas cartas. Soy enfermo, mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto. Que nadie sepa solamente yo. Que malas pronto y el mundo ignore. Caen esa pena que yo siempre estoy. Un hombre joven que no te engaño. Un hombre bueno que muriendo va. Un hombre joven. Un hombre bueno que muriendo va. ¡Eso! ¿Qué tal ahí? ¿Cómo sabes yo? Salud para todos, ¿eh? Salud. Yo ya no creo que me hagas mal.
perdono por aquel inciso. Nunca maldice lo que ayer empezó y ni se arrastra sin tomar venganza. Con un silencio como el yo, va con el brazo de otro ser dichoso, venga rendido de placer y amor. ¿Villa del Monte? No, pasando. ¿Soto? No. ¿Villa del Soto? No, antes de llegar Cruz del Eje. Yendo para allá, que vos entras así. Las patronales de... ¿viste donde venden sandía, venden cabeche y todo? Ahí que hay unos puestos. San Marcos Sierra. Más allá. Apenas pasa para San Marcos Sierra. También fui a San Marcos Sierra. A las patronales. Ibas a las patronales. Y bueno, y veníamos... Adelante venía mi padrastro Hassan, yo y José Concha, y piano lo traíamos atrás, sí, en un caso. Sí. Bueno, y los otros músicos venían a hacer la chata, pero no en el caso, venía el piano, los dos va, porque antes llevábamos un equipito y chaval, tenía harta de que llevar millones de luces giladas, ¿viste? Y llegamos al baile,
Y cuando llegamos al baile, sentimos muy livianita la chata. Bueno, miramos, no estaba el caso. No. Mi viejo ha pasado un vado muy fuerte. Y no lo sentí, el carro. Se desprendió. Los que van atrás, como no nos avisan. Menos mal que atrás de. Menos mal que en el carro no venía nadie. En ese tiempo no paraba nadie, policía, nada. No, no tenía una cúpula, tenía. Por eso lo han visto, esto mejor me han ido tomando agua y atrás, ¿viste? Y llegamos ahí, no estaba mal el carro, no estaba. Volvimos y estaba el carro. Uno, hace decir que no se cayó, se bajó el piano, nada. Llegamos en el carro, ahí. Capaz que iban en ese tiempo también, iban a una velocidad tranqui, viste, por él. Ahora uno viaja, viste, a no 120, no queda nada. A mí me pasó un par de veces eso, pero hoy está contando la historia Rubén Pirucho Membrive. De hace 40 años atrás. Sí. Contame de todos esos lugares a donde fuiste. Por ejemplo, ahí me estás hablando de la ruta 38. Sí, lo que hice Patronal de Soto, no, de Soto, después hice. En Soto hice como 10 años seguidos, todos los años, una vez con Gary, otra vez. Con lo único que no hicimos juntos fue Jiménez, porque no quería ser conmigo porque era lo mismo, ¿viste? Claro. Hice con Gala, Gary, en el peor furor que salió Gary con Ángel, que mataba ese tema y en aquel rincón, llenaba vez por el cartel que tenía, ¿viste? Y fuimos a patronales de Siena del Corro, si se conoce. Sí. Las patronales de Higuera, las patronales de San Carlos Minas, las patronales de Las Arcias, las patronales, me estoy yendo para otro lado, patronales de Belville, de Leones, Marco Juárez, qué sé yo, las patronales que hemos hecho. Contame, traté de hacer memoria, para allá, es fácil, le mandamos saludos a toda esa gente que nos está viendo. Y para allá hice Ian Fune y Chile, no sé si conoces, sí. Donde está el cabrito, ¿cómo se llama? Quilino, los patronales que hemos hecho con Pelusa, con varios, ahí, no me dejó patronal. Yo en el área sur, yo llegué hasta Ushuaia, fui a Ushuaia en la aerolínea argentina, me llevaron el polideportivo de Ushuaia, me llevaron, fue la primera vez que llevaron un cuarteto. Mira, sí. Provincias, ¿hasta dónde trasladaste? Y provincia y Catamarca, fui a San Juan dos veces, tres veces a San Juan. Al único lugar que no fui nunca en mi vida, Mendoza. Pero a San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, lo trié el día, en los años 90. Contame cómo. Cuando yo me vengo, surge Rodrigo ahí cuando viene el 90. ¿Cómo era el movimiento en Buenos Aires? ¿Cómo eran los trabajos? Bueno, no hay ni. Yo me movilizaba en ese tiempo, en los 90, en un R12, ¿viste? Íbamos con los cinco músicos de acá, tres atrás y dos adelante. Llegamos a un hotel y a venir el representante decía, a las 10:45 tenés que largar en Merlo. 11:10 tenés que largar en el Elefante del 11, en Plaza 11. A la 1 tenés que estar en La Plata, que tenés que largar en Círculo de La Plata, 5 estrellas de flores. Llegué hace 5 salidas en media hora. No llegué más. La última la hice como a las 7 menos cuarto de la mañana. ¿Cómo hacían con el tema de la, el sonido, de un la técnica? Un sonido en cada lugar ahí. No tenés que andar llevando el sonido para acá, para allá. Donde vaya este sonido. Llegaban, enchufaban y el sonido. Ya está todo listo. Tienen que darme nombre, sí o sí. Digamos como que. Porque atrás tuyo viene, ponele. En Merlo tuvo la bomba tucumana. Adrián y los dados negros y se hallé yo. Y después venía Sebastián atrás mío. Cuando largo movidito, el bandido, era una cosa de asfixiaba adentro de tanta gente. Mira si tuve esta pandemia ahora. Sí. Oí lo que era eso. Mucha gente. Se me ocurre que era similar el trabajo del técnico y la parte de los escenarios a lo que son las peñas, ponerle de Cosquín. Claro. O sea que sube un músico atrás del otro. Y ya está todo listo ya. ¿Entendés? Tiene sonido, otros ahí tienen tu sonido. Yo sé que vos te mueves y ya están los sonidos ya puestos. Así que allá en Buenos Aires compartiste ese escenario. Sí, me cansé. Claro, es brillante. Y los viernes hacer dos salidas los viernes. Los viernes más flojos. Claro. Pero los sábados así cuatro. Los viernes más flojos. Más flojos. Los sábados los revienta. Y los sábados. No, y le dije yo al alemán. ¿Y ustedes se quedaban allá o te venías en la semana y volvías? Yo me iba los jueves de la noche. No.
Claro. Y volvía el domingo a la madrugada, y no me sin dormir, y estaba acá la noche, así que estaba acá el domingo. Claro. El jueves volvía muy... No, te cansa, y tenés que andar muy mucho, sin dormir, en peligro de chocar. Vos viste lo que hay en Buenos Aires, el tráfico, que en Buenos Aires no podés andar. Tenés que andar para todos lados, ¿no? Movimiento muy... Es una vida muy acelerada. Sí. Por eso muchos músicos por ahí dejan la vida en la ruta. ¿Qué le pasó a Rodrigo? En el hotel. Rodrigo, dice tu sapio. En ese tiempo, Pirucho, tu familia estaba compuesta, ya tenías todos tus hijos, contame si querés. Claro, esto fue en el 90, Gastón en el clase 81. Gastón. Un saludo para Canario. Canario también cantorazo, como hijo de tigre. Contame si querés esa parte, ¿cuándo te pusiste de novio? ¿Cómo conformaste la familia? No, a ver, me puse de novio en el año mucho antes, en el 78, 79. Me puse con mis amigos, todavía estamos juntos, 42 años estamos juntos. Son de fierro, las mujeres de los músicos son... Es como sana de agua, aguantadora. Y me decís de Canario, nació en el... 81. ¿Y las nenas? Son 90 y 91. ¿Los nombres? Así le mando un saludo ahí a las chicas. Está Gastón de... Casi, no sé cuánto tiene Gastón ahora, tengo 38, 39 años. Y después está Carla, que tiene 30, y de Celeste también tiene 31 Carla y 30 la Celeste. Están ahí, nomás los dos. Un saludo para los tres. ¿Nietos? Yo tengo 5. 5 nietos. Está Tiago, está... Lola Membrive, está Felipe, Bruna y Fautina. ¿Alguno de los nietos te ya pinta así como que va a ser artista, que vos decís? Sí, Felipe era ciega. No, era ciega. ¿Cuántos años tiene Felipe? 4. 4. Y vamos a hacer un tanguito para toda la gente, para aquellos que toman un vinito. Que se llama de puro cura. Che mozo, llevo un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor que me da maña. Tampoco para engañar al corazón. No tengo más recuerdos que me aturda. Y tomo porque sí, puro curda. A mí siempre me vuelve la ocasión. Y a mí que me importa que diga la gente que pago la vida con un mostrador. Por eso no dejo de sentir decente. No tengo mi hombría ni honor ni mi honor. Me gusta y por eso te doy el escabio. A nadie provoco. Yo digo jamás. Yo me hago algún daño, lo hago conmigo de curda total. Y a mí que me importa que diga la gente, le paso la vida, soy un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente. Y por eso le pego el cambio, a nadie provoco. Yo digo jamás, si al fin sigo mando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo. ¡Sí, señor! Rubén Pirucho Membrive en la Peña del Callejero online. Hacemos una pequeña pausa y se viene. Y se viene la de los ojos muertos. El tema que todo le thank you.
Pirucho Membrive, me gustaría que cantes un tema que creo que es el que te llevó a la fama y a que te conozcan en todas partes del mundo, te diría. Hasta hoy lo están pidiendo. Hasta hoy lo están pidiendo. Se llama La de los Ojos Muertos. La de los Ojos Muertos. Es el ¿quién te lo cantó ese tema que fue el que lo llevó? Lo escribió. Disco de oro, disco platino, se vendió muy mucho. ¿Eso bueno. En qué año fue? 86. En el 86. Y uno de los cantantes que lo tiene, lo canta todo el mundo, bueno, pero el que la llevó, digamos, la catapultó. Esa la grabó Marito. Marito. Que estaba con Trunarán, la grabó. Después la hizo el Turco, Oliva también la hizo. Y ahora, el que la grabó, pero no este tema, Déjame la Puerta Abierta, Nena, Déjame la Puerta Abierta. Sí. Ese lo grabó el Amato. Amato. Amato grabó. Pero digo, la de los Ojos Muertos. Sí, la hacen todos. La grabó Ulises. La grabó Ulises, la grabó Ulises, bueno. Sí, como cuatro long play antes la grabó. Sí. Esa muchacha está linda, la grabó. Y era el tema de punta de ese disco. Sí. Era el tema. Ahí quería llegar. Lo van a escuchar, amigo. Lo van a escuchar porque es un tema muy bueno. Escuchen la letra. Y es muy triste la letra, muy triste. De Rubén Pirucho Membrive. La de los Ojos Muertos. Para ustedes, escúchela. Estaba sola sentada en el banco de la plaza, con la carita muy triste, una hermosa muchacha. Yo me acerqué despacito y hablaba y le hablaba. Si me permite, yo quisiera besarla. Ella me dio su mejilla, pero no me miraba. Me dijo, no me recuerdas, soy la misma muchacha. Vamos. La de los ojos muertos, que un día tú dejaste, yo soy esa muchacha. Esa muchacha tan linda, era ciega. La que ese tiempo yo amaba en esa plaza, en esa. La que engañé con palabras era ella. Tan solo por mi voz ella me conoció y yo sentí vergüenza. Esa muchacha tan linda era ciega. Vamos. La que ese tiempo yo amaba. Aquí callé con palabras, era ella. Yo estaba en tu perdón, la por la dejé, solo porque era ciega. Esa muchacha tan linda era ciega. La que ese tiempo yo amaba en esa plaza, en esa. La que engañé con palabras era ella. Tan solo por mi voz ella me conoció y yo sentí vergüenza. Vamos, Rolita. Esa muchacha tan linda era ciega. Vamos. La que hace tiempo yo amaba en esa plaza. La que engañé con palabras era ella. Yo estaba en tu perdón, de acuerdo la dejé, solo porque era ciega. Bueno. Sí, señor. Espero que le haya gustado, ¿eh? Espero que le haya gustado este temita. El rey Rubén Pirucho Membrives en la Peña del Callejero Online.
Barrio La Perla, en la casa de mi amigo Jorge Rafael Caminos, uno de los mayores exponentes del arte en el estilo soldadura. Les presento al artista. Hola, buenas tardes, soy Jorge Caminos, para quien no me conozca. Este es el laboratorio donde se cocinan la mayoría de los trabajos que hace mi amigo Jorge. Acá estamos en el taller, algunas de las herramientas de Jorge. Y vamos a conocer un poco la intimidad del soldador. Bueno, seguimos en la casa de Jorge Rafael Caminos, uno de los referentes artísticos más grandes que tenemos en nuestro pueblo, malagueño, Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Fernando, ¿y vos? Bien, acá visitándote para mostrar un poco todas estas obras espectaculares que tenés. Muchas gracias, me alegro que le guste. Sí, sinceramente soy un admirador de todos tus trabajos. Recién estábamos haciendo ahí una recorrida por la intimidad de tu casa. Agradecerte que me hayas abierto la puerta. Y bueno, contarle un poco a los internautas. ¿Cuándo comenzó esta atracción eterna con el arte? ¿Comenzó con los dibujos? Contame un poco de... No, yo de niño siempre he sido un artesano autodidacta. Sí. De niño me ha gustado trabajar tanto la madera, el cuero, metal. Y hace unos pocos años comencé con el tema de la soldadura, digamos, artística. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y 7 años que vivo de esto. Sí. ¿Y venías desarrollándolo con anterioridad? Este rubro no. Madera y otro tipo de metales nobles sigue trabajando. Sí. ¿En qué lugar participaste exponiendo? En la gran mayoría de las ferias. Trabajo, digamos, continuas es en el Paseo de las Artes en Córdoba. Un tradicional paseo cordobés que ahí hace 10 años aproximadamente estoy. Y viajo a todo punto del país. Lo más lejos que he ido es Bahía Blanca. ¿Lo más lejos? Lo más lejos. Después, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santiago, todas las provincias. Jorge, ¿viajas solo? No, tengo mi compañera de vida y esposa, que es Mercedes Domínguez. Y con ella vamos a todos lados. Dale, aprovechamos para saludarla también ahí que... Y agradecerle que nos abrió las puertas de casa. Y agradecer a alguien en especial. Y en especial sería Dios, que me da la oportunidad de vivir de esto, que es lo que me gusta hacer. De eso es todo. Imagino que participaste en la Feria Internacional de Artesanías. Sí, he participado también. En varias ediciones. No tantas ediciones, habrán sido 2 o 3 veces, porque siempre he tenido otros compromisos anteriores y no puedo abarcar toda la feria. Claro. Igual que Villa Carlos Paz también, trabajo el verano. ¿Realizas trabajos a pedido? Sí. Lo que el cliente imagine, yo trato de materializarlo. Claro.
Con esto de la cuarentena, la pandemia COVID-19 que estamos padeciendo, ¿cómo te reinventaste? Porque, bueno, exponer en la Feria de Artesanos del Paseo de las Pulgas era como una constante que le abría las puertas para poder comercializar sus trabajos. ¿Cómo trascendiste? Y tuve que aprender a usar las redes sociales y los clientes que he tenido antiguos siempre han pedido más. Siempre me mantienen, digo. Se me mantienen los clientes que yo he tenido, siempre son los mismos compradores. ¿Clientes del país o también de otros lugares? No, tengo piezas en el extranjero, de todas partes. Tengo italianos, yanquis también me han comprado piezas. Pero tenía un cliente directo de Italia, ese cliente era muy, muy atractivo porque compraba por volumen, por cantidad. ¿Y a eso vos se lo enviabas a...? Si lo venía él a llevar. Mirá qué bueno. Espero que les guste el homenaje que le hemos hecho a Jorge Rafael Caminos, un amigo personal que nos conocemos de la infancia. Hemos ido al colegio juntos. Y me debía este honor de compartir unos mates y de mostrarles las cosas lindas que hace, ¿sí? Jorge Rafael Caminos en el arte de la soldadura. Creación,
pintas perpetuo paisaje y tallas el rostro de Dios, poderoso creador de sueños, hacedor de ilusiones. Es tu obra un cacho de vida, la alegría de algún buen señor. Artesano, lo que calla tu voz lo dirán tus manos. Artesano, un anillo, una flor, un regalo. Artesano, pintas la luna, el sol, un hermano. Artesano, tu duende viajará un verano. Seguimos en la Peña del Callejero con Rubén Pirucho Membrives, el rey de acá de Malagueño, en la música de cuarteto, sí señor. Acá está muy bueno. Piru, sí. ¿Cuántos discos grabaste? ¿Te acordás de los sí, nombres? Sí, grabé 6 discos y hay otros inéditos que no... Que grabé unos simples, ¿te acuerdas que eran los simples? Simple. Simple. Sí. Un disquito así que era uno de un tema de cada lado. Y el primero que me llevó al éxito, a la fama a mí, se llamaba El Único Cumpiripipi. Que ahí grabé La Chica de los Ojos Muertos, que esa muchacha que era ciega, ¿viste? Un temazo que hasta ahora está en vigencia, hasta ahora me lo pide la gente, ¿viste? 2. Después grabé Chica de mi Barrio. ¿Te animás a un pedacito de capella de Junta Tapitas? Junta Tapitas, Junta Tapitas, que yo de premio te doy una cosita. Sí, me acuerdo cuando sonaba en la radio un espectáculo. Después grabé. Después, era una promoción y ustedes le hicieron. No, vale, me metí. La cara dijo: venía una tapa graciosa con la cara mía. Qué maestro. Ahí me hizo grabar Pichimbo, el padre Rodrigo, para que sepan ustedes. Mira. El productor mío. Y todos los discos los grabé con Pichimbo, que después falleció. La gente lo conoce, Pichimbo. Sí. Era productor, me hizo grabar en Ultrason, grabé todos los nombres ya ellos. Y tuve la gracia de fallecer, no grabé nunca más. Esos eran los 2 primeros discos. ¿Tres? ¿Cuál? Chica en mi Barrio. Chica en Tapita. Y luego, el único con Piripipi. Y después grabé. ¿Cuál te dije después? Después grabé Él Dejó Su Hogar. Es un disco que estoy sentado así en una planta, que se llama. Me pusieron ahí el tipo. Y el último que grabo es Luis el Diario, que el chico vende diario para comprarse un celular. No, ¿ya había celular? ¿En qué año estábamos hablando ya? Y ahí estamos hablando en los 90 y... Sí, estaban los ladrillos esos, que eran como una cuña, ¿te acuerdas vos? Eran unos ladrillos bloques. Era así como una cuña abajo, así, ¿te acuerdas? Sí. Y el chico dice, vendo diario, señor, vendo diario, cómpreme, por favor, se lo pido. Vendo diario, ayúdeme a formar mi destino. Y ahí se compra el celular, el chico, después tiene más letras, ¿viste? Y el último que grabé fue ese, lo que grabé. Ahora estamos preparando otro. Piru, ¿y cómo? Contame
de ahora la pandemia, la cuarentena, ¿cómo la estás llevando? ¿Estás laburando? No. ¿A dónde trabajas? Le digo a la gente que yo trabajo en el camión de la recolección de residuos acá en la Municipalidad de Maraña. Sí. Hace 14 años que estoy ahí. Según ellos, soy muy buen empleado, ¿viste? ¡Arriba, pirucho! Y ya vamos a volver, ya estamos esperando que pase esto. Yo no soy enfermo de nada, no tengo diabetes, no soy hipertenso, o sea que no sufro nada. Pero también si volvemos, ¿lo qué? Porque yo ahí en el camión que me puedo contagiar de un mosquito. Le quiero contar a la gente, yo también lo hice a ese laburo. ¿Ah, también? En un principio, en el año 98, creo que fue. Cuando recién me casé, laburé. ¿En la municipalidad? Laburé, sí. Mira, uno sabe. Y sí. Entré a laburar y una vuelta me tocó, me dicen que era ir a laburar recolectando basura y lo hice un par de días. Ah, si no era ninguno de esos. No, por favor, y al contrario, yo me la pasaba saludando gente también. Ah, yo en el camión, yo me divierto, hablo con la gente, hola, pirucho, hasta por ahí me hacen baja, sácame una foto, me ha pasado. Me paro una señora, pirucho, por favor, le puedo caer. Lo hablo a los chicos, ya tengo un minutito, me quiero sacar una foto, me tengo que bajar, ¿sabes? Porque sí. Si no quedas como grandado. A veces por ahí la gente no sabe, pero. Saca la foto, entonces, ¿no? Por ahí a veces la gente no sabe y lo ven al artista arriba del escenario, pero atrás muchos tienen oficios, sí. Y muchos profesionales, netos, con esto de la cuarentena han tenido que reinventarse y muchos han puesto casas de comida. Bueno, ¿conoces a Chacho Peralta? Sí. Que está ahí en. Sí, es amigo mío, Chacho. Y está vendiendo salami, vende empanada, ahora porque no. No. Estamos todos esperando que se abran las puertas para. Por favor, que para salir a la arena. Esa famosa vacuna, por favor, ya no se aguanta más esto, ¿eh? Se vuelve loco uno en la casa ya. Sí. ¿Ah? Sí. Pero muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos por llamarme. Por estar acá en esta entrevista. Por estar en la Peña del Callejero Online. Estoy seguro que a la gente le va a encantar esta nota. Espero que le guste, ¿eh? Sí. Y bueno, y la vamos a ilustrar con música en vivo, toda dedicada para ustedes. La Peña del Callejero Online con Rubén Pirucho Membrive. ¡Ay, no más! ¿De qué color es el amor, cosita? ¡Ven a mi vida! ¡Ay, no más! Amor, amor, a veces tienes el color de una ilusión que te disfrazas de poema y de canción y te pareces a una hermosa flor. Amor, 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 está jugando entre la espada y la pared y te confundes con el vino y con la sed y que te escondes en los ojos y en la piel de una mujer. ¿De qué color es el amor? Es el amor. ¿De qué color? ¿En qué volcán está apagado o escondido? ¿De qué color es el amor que yo jamás lo vi pintado en mi camino? ¿De qué color es el amor que es desde el cielo y del fondo del océano? Me llevará y puede ser como una gota bien llena de veneno. Vida mía, dime de qué color es el amor, de qué color. Amor, amor, a veces tienes el color de una ilusión que te disfrazas de poema y de canción y te pareces a una hermosa flor. Amor, 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 está jugando entre la espada y la pared y te confundes con el vino y con la sed y que te escondes en los ojos y en la piel de una mujer. ¿De qué color es el amor? Es el amor. ¿De qué color? ¿En qué volcán está apagado o escondido?
¿De qué color es el amor que yo jamás lo vi pintado en mi camino? ¿De qué color es el amor que desde el cielo y del fondo del océano me llevará? Y puede ser como una gota bien llena de veneno, como una gota bien llena de veneno, como una gota bien llena de veneno.